queridos hermanos en el Señor. Los saludo desde Buenos Aires, República Argentina. Soy la psicóloga Adriana Tacone y estoy con un sacerdote muy bueno que ha tenido la gentileza de poder acercarse hoy a un encuentro con ustedes, el padre Raúl. Bienvenido, padre, a este programa que se llama Oh Dulce Virgen María, Ruega por Nosotros. Me gustaría que, antes de empezar el programa, que usted nos va a contar acerca de su experiencia con la Madre de Guadalupe, la Virgencita de Luján, patrona de la Argentina, nos dé la bendición. Hay muchos oyentes de México escuchando y también de otros lugares que ya vamos a ir leyendo las peticiones. Bienvenido, padre. Buenas tardes a todos. Qué lindo es poder estar con ustedes en esta tarde. Como recién escuchamos esta hermosa canción del padre Néstor Gallego, en esa cantata mariana tan bonita que él hizo hace muchos años aquí en Villa Urquiza, en los años 72. Darle gracias a la Virgen por poder estar con ustedes en esta tarde, para mirarnos en sus ojos y que ella vaya calmando nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras angustias, para que ella nos fortalezca con la ternura de Dios, para recibir la bendición de ese Espíritu Santo que nos consuela, ese Espíritu que nos da la Virgen, ese Espíritu que la llenó de gracias a ella. Es ese mismo Espíritu que es su esposo, el esposo de la Virgen, que va a darnos vida hoy en esta tarde, haciéndonos conocer la sabiduría de ese Padre Bueno. Amén. Muchas gracias, Padre. Me gustaría que cuente a la audiencia acerca de cómo es su relación con la Madre de Dios, cómo llegó la Virgen de Guadalupe, si nos cuenta un poquito. Bueno, normalmente nuestra madrecita siempre está presente en nuestra vida. Y eso que es normal, nosotros no nos damos cuenta, pero hay una presencia amorosa de la Virgen constantemente en nuestra vida. Y eso es por el deseo del Padre Dios. Dios quiso que a través de ella fuéramos conociéndolo a Jesús. Y mi encuentro con la Virgen es apenas nacido. Yo era muy enfermito, tenía bronquitis asmática y vivía siempre enfermo. Y un tío mío que estaba estudiando en aquellos años por los salesianos le dijo a mi mamá que comprara una medalla de la Virgen y me consagrara a ella. En esa consagración en el cual Dios nos une fuertemente a Él a través de nuestra Madre. La Madre nos une al corazón de ella y al corazón de su Hijo. Y así fue, de pequeñito mi madre me colgó una medalla de María Auxiliadora y fue ella la que me permitió seguir viviendo por la gracia de Dios. Y después de algunos años, cuando ya era adolescente, ya era un muchacho que estudiaba en la Universidad de Buenos Aires, Medicina, también conocí a la Virgen aquí en Urquiza, la Virgencita del Carmen. Fue ahí donde nació este deseo de ser sacerdote. ¿A qué edad, padre? Tenía 20 años, 20 años, y entré en el año 72 al seminario de Villa Devoto, que tenía su comienzo allá en San Isidro, donde nos preparábamos un año para después entrar aquí en el seminario de Devoto para estudiar de filosofía y teología. Pero siempre la Virgen fue la que fue dando ese encuentro tan fuerte con Jesús y desde Jesús ese amor a su pueblo, a su gente, a todos aquellos por los cuales ha derramado nuestro Señor su sangre para darnos vida. Y la Virgen, nuestra patrona, porque es la patrona de Radio Gelatina, la Madre de Guadalupe, porque también es la patrona de América Latina, ¿verdad? Claro. ¿Cómo llega? Bueno, la presencia de la Virgen de Guadalupe es
es esa sabiduría de Dios que ha tenido para todos nuestros pueblos, porque ya allá en 1531 nuestro Padre del Cielo ve la situación que vivían nuestros pueblos en América y envía a su madre para que sea ella la que nos vaya enseñando en el corazón ese misterio de su misericordia. Yo en aquellos años de el 83, 84, estaba viviendo en las villas de Matanza, y hubo una experiencia muy linda de la Virgen, porque ella era la que en el año 84 fue recorriendo todas las villas y los núcleos transitorios y lugares muy pobres en ese año del Cristo peregrino. Pero ese Cristo peregrino allá en Matanza fue muy particular, porque era la Virgen que lo llevaba a nuestro Señor para que lo recibieran en cada casita. Esa presencia de la Virgen se dio muchos años después con un sacerdote que decía que para la celebración de los 500 años, era el padre Rafael Tello, que fue el padre iluminado por la Virgen de Luján para hacer la peregrinación en el año 75. Ese padre, realmente un hombre de Dios, descubrió que en nuestro pueblo argentino, en nuestra patria grande, en nuestra Latinoamérica, necesitaba una presencia fuerte de la Virgen. Y comenzamos hace 40 años esa caminata de la Virgen de Luján, que salió de San Cayetano, y que este año, este mismo domingo, celebrábamos la llegada de la Virgen durante 40 años a su basílica. Y cuánta gente bajo la lluvia, sin embargo, con todo su amor a María Santísima, ¿verdad? Es que ella despierta ese amor que es una entrega a ella para que ella pueda ir enseñándonos las cosas de Dios en el corazón. Ese padre comenzó a hacer peregrinaciones en la Argentina, el padre Rafael Tello, no solo aquí en la ciudad de Buenos Aires, a Luján, sino que posteriormente, después de esa peregrinación, comenzaron a hacerse peregrinaciones por los países limítrofes. Hicimos una peregrinación desde Catamarca hasta la Virgen de Copacabana, llevándola a la Virgencita del Valle, a la Virgencita de Luján y a la Virgencita de Copacabana. 100 días caminando. ¿Cuántos sacerdotes lo acompañaban? Normalmente iba un grupo de muchachos de los barrios pobres, que se llaman los esclavos de la Virgen, y algunos sacerdotes los acompañaban. Pero el corazón de esa peregrinación eran ellos, que la llevaban todos los días caminando desde Catamarca hasta la frontera con el Perú, que es Copacabana. Esas peregrinaciones fueron haciendo sentir una bendición muy especial de la Virgen. Por eso, cuando llegaban los 500 años de la llegada de la fe a nuestra tierra, este padre, iluminado por la Virgen, decía que había que llevar la Virgen de Luján hasta Guadalupe, para hacerlo de un modo que fuera bien sencillo, que era caminando. Como no se podía llegar rápidamente, se hizo una peregrinación que duró 3 años a pie, y se llevó la Virgen de Luján hasta Guadalupe. Ahí fue donde hubo ese encuentro tan amoroso de esas dos presencias tan fuertes de Dios en el norte y en el sur, que es la presencia de la Virgen de Guadalupe y la presencia de Luján aquí en nuestra patria. ¿Nos repite el nombre del sacerdote, mentor de las peregrinaciones? Sí, es un padre que realmente trajo mucha bendición para la Argentina, el padre Rafael Tello, que hace unos años... Rafael Tello. Tello, sí. Él, ya la Virgencita se lo llevó con él, como también decía él que la Virgen se lo había llevado al Negro Manuel ese sábado para tenerlo con él, Negro Manuel, que va a cuidar a la Virgen de Luján todo el tiempo. Y este sacerdote, que sentía en su corazón un amor muy especial a la Virgen y a los más humildes, él descubría que la Virgen tenía que caminar, visitar, tener una presencia
diaria en medio de nuestro pueblo. Y fue él entonces el que, ya en el año 75, crea esa peregrinación junto con otros sacerdotes aquí de la ciudad de Buenos Aires, y después esa otra peregrinación que fue caminando desde la Basílica hasta Guadalupe, que duró 3 años. Y en ese caminar también otro grupo de sacerdotes, que éramos muy amigos y compartíamos todas estas alegrías con el padre Rafael, descubrimos que también había que traer a la Virgen caminando desde Guadalupe a Buenos Aires. Era como un gran corazón que encerraba a toda América Latina y el Caribe en un peregrinar de la Virgen. Y ahí se vino la Virgencita de Guadalupe desde el 12 de diciembre del 92, peregrinando con una hermosa cruz de un Cristo negro, el Santo Cristo de Esquipula, de Guatemala, y a lo largo de 8 años nuestra madre fue bendiciendo, consolando, fortaleciendo. Fueron 8 años junto a los otros 3, 4 de la peregrinación de la Virgencita de Luján a Guadalupe, que podríamos decir son 12 años en que la Virgen recorrió toda América Latina encerrándola en su corazón. Así que fue una gracia de Dios muy grande. ¿Puede ser que el Cristo Negro sea el que ahora está visitando cada hace unos cuantos meses el santuario de Jesús Misericordioso? Sí, porque el Padre de Jesús Misericordioso es uno de los padres que peregrinó con el Padre Gustavo Gallina. El Padre Gustavo Gallina. Ajá. Y también su hermano Cacho, que es el que ahora lleva a la Virgencita de Guadalupe por las provincias nuestras, llevándola para que los pueblos, los barrios, las ciudades, sigan sintiendo que la Madre de Dios nos visita y ella es fiel a su amor. ¿Cuánta bendición seguramente han recibido todos ustedes por toda esta misión que la Virgen les ha encomendado? Tenemos un montón de mensajes que le piden bendiciones para él. Carlos Valiente dice: bendiciones, hermana, que la gracia de Cristo Jesús llene nuestros corazones de amor y nos dé fortaleza para levantarnos cada día y a pesar de las dificultades de la vida unidos en Cristo salgamos vencedores. Bendiciones. Mirolava Sánchez Montenegro: padre Raúl, le pido desde Venezuela la bendición para mí, para los míos, para mi país. Estamos pasando momentos difíciles en nuestra nación. Sé que el resto del mundo también. Doy gracias a Dios por el sacramento de la vida sacerdotal. Por medio de ustedes recibimos el hermoso perdón de Dios, la confesión de nuestros pecados, el sagrado sacramento de la comunión, la presencia de Jesús en la Santa Eucaristía, que solo se hace presente por medio de ustedes los sacerdotes, la unción de los enfermos. Dios lo ha querido de esta manera, le ha parecido bien. Bendigo y alabo a Dios por su vida y ruego al dueño de la mies que envíe más obreros a su viño, que haga de usted un gran sacerdote santo. La Virgen María, nuestra Madre buena y santa, lo cubra con su santo manto maternal. Jesús sacramentado, sea por siempre su único y verdadero amigo fiel. El Espíritu Santo derrame sobre su vida personal y sacerdotal, sobre sus proyectos parroquiales, sus dones y gracias. Los ángeles, arcángeles le guíen y cuiden su peregrinar. Amén. Gracias a Adriana, hermana, amiga y colega. Unidas por siempre en oración, nos vemos siempre en el sagrario. Y sabes, no se me olvida nunca decir a Jesús que le amo. Bueno, muchas gracias. Miroslava es secretaria del obispo de Pascua, del Valle de Pascua de Venezuela. Qué bueno lo que Carlos decía, esa unión a Jesús. Hay una fuerza de nuestra madre que es la que nos une a Jesús. El padre Rafael siempre nos decía que se había quedado en el corazón de nuestro pueblo a María por Jesús, pero es más fuerte a Jesús por María. Es Jesús, el mismo Cristo, el que nos une a la Virgen. Y es en el misterio de la cruz, donde Él nos dice, aquí tienen a su madre. Y en esa herencia, en ese sello marcado por su sangre, Él nos consagra y nos une fuertemente a su madre. Por eso
No puede haber un amor hermoso a Jesús si no estamos unidos en ese amor a la Madre. Es esa unidad que, como dice la Escritura, lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Y Jesús unió toda su salvación al misterio de la presencia de su Madre. Y con Miroslava, bonito, hemos caminado por Venezuela, la Virgen de Guadalupe hizo muchas bendiciones en ese lugar. Ustedes tienen ese lugar tan hermoso de la Divina Pastora, donde tanta gente siente a la Virgencita de Coromoto, en Zulia, y si Dios lo permite, este año nosotros seguimos peregrinando con la Virgen y seguimos todos los años saliendo de la Basílica de Luján y vamos hasta México por tierra y volvemos también por tierra. No lo hacemos caminando, lo hacemos en colectivo, hacemos peregrinaciones en algunos lugares, y si Dios lo permite, este año vamos a subir para México por el lado de Brasil y vamos a pasar por Venezuela. Así que vamos a rezar mucho por ese querido país que lo tenemos en el corazón, para que haya mucha paz, para que no haya violencia, para que haya una presencia de nuestra Madre que nos haga sentir el amor de nuestro Señor Jesús. Soleida Yolanda Nadales Beba también es de Venezuela, y los saludos Eduardo Machuca Vidal desde Paraguay, y también me habían dejado mensajes privados Roberto Horaz Miranda, es acá de Argentina, y dice: rezo por el Padre y pido que Él rece por nosotros que acudimos a la Madre implorando un milagro, pero aceptando sobre todo la voluntad de Dios. También Roberto pertenece al movimiento de Schoenstatt, así que es un movimiento también muy mariano. La mayoría de los oyentes son muy marianos. Qué lindo, qué lindo. Para el hermanito paraguayo, el amor que tiene Paraguay a la Virgen de Cacupé es hermosa. Nosotros antes de caminar este tiempo de 8 años, tuvimos que hacer una experiencia de unos 100 días caminando, que salimos desde Itatí, fuimos hasta Foz, Ciudad del Este, cruzamos todo el Paraguay, llegamos al santuario tan hermoso de nuestra Madre, que sigue diciendo: Tobé, yo me quedo, yo estoy con ustedes, yo los quiero. La fe del pueblo paraguayo a la Virgen es tan grande, sobre todo de los hombres paraguayos que la van a visitar y que después de su servicio militar iban siempre como primera expresión de su amor a su tierra, ir a visitar a la Virgen de Cacupé. De ahí caminamos hasta Puerto Elsa, cruzamos Argentina, caminamos todo el noreste argentino hasta llegar a Orán, cruzamos toda Bolivia y terminamos en Copacabana. Fueron 100 días de preparación a la Virgen de Guadalupe, que después caminaríamos 8 años. Y para Roberto, hay cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios y ser fieles en ese pedir, como la viuda, ser constantes. La constancia, dice Santa Teresa de Jesús, trae milagros en la oración. A veces la oración no cumple lo que nosotros pedimos, pero siempre tenemos que tener la certeza, y sobre todo cuando invocamos a la Virgen para que ella le ponga nuestras oraciones en el corazón a su Hijo, que siempre Dios quiere el bien para aquellos que Él ama, como dice San Pablo. Es difícil a veces los caminos de Dios, pero sí sabemos con seguridad que todo aquello que Él va haciendo en nuestra vida es siempre lo mejor para nosotros, aunque a veces no nos podamos dar cuenta en ese momento, o nos duela, o nos cueste mucho. Pero igual Jesús decía, sean como la viuda, insistan. Es el modo como Dios ha querido. Qué maravilla todo lo que vamos escuchando. Para hacerlo descansar un poquito de la prédica, ponemos otro de los temas musicales. A ver, ¿cuál me recomienda? Vamos a poner los del padre Raúl Canali. El padre Raúl Canali, si podemos ir escuchando sus canciones una por una, es el padre que peregrinó estos 8 años, un padre aquí
que nació en Villa Urquiza. Yo tuve la gracia de que fue la persona que me avisó cuando iba a entrar al seminario. Por eso la experiencia de caminar juntos durante todos esos años, y él canta muy hermoso, le canta hermoso a la Virgen, él sigue haciendo cantos muy bonitos de la peregrinación y sobre todo del amor a la Virgen. Y junto con el padre Néstor Gallego han hecho esta cantata, la cantata de la Virgen, que es una preciosidad en el canto y en la hondura en el corazón de las cosas que va hablando de la Virgen. A ver, ¿cuál, vamos cuál a poner es la primera, vamos a poner la primera. ¿Cómo se llama, que padre? Se llama Visita los Pueblos. El padre Raúl ahí la puso cuando él caminaba esos 100 días. Están dejando muchos mensajes, pero parece que el internet está un poco lento. Me ha dejado Esther Palacio de Real, ¿cómo estás, querida hermana de Neuquén? También ella es del Movimiento de Defensa. Y me ha dejado un mensaje para usted, que bueno, estoy esperando que se pueda poder abrir la página. Es una abuela, tiene un montón de nietos, y es muy mariana también. Y se está acercando mucho a Jesús sacramentado,
abierto a decir su santo lo que quiera compartir con nosotros. Bueno, primero darle gracias a Esther por estar escribiendo y decirle que cuando yo era joven, tenía 23 años, vivía en una comunidad que era alemana, así que se quería mucho la visita de Schoenstatt, las tres veces a mirar. Y ahí aprendí el amor a la Virgen también. Nosotros íbamos a Provencio Varela, a su santuario, a rezar todo ese amor del padre Kempen y también de un hombre que llegó a la Virgen de Schoenstatt caminando por todo Brasil. Él fue uno de los primeros peregrinos, junto con otros peregrinos, va a estar Juan Diego, el hombre chichimeca que la Virgen elige allá en la Ciudad de México, junto a un tío que estaba con él, y también va a elegir a Tito Chupanqui, ahí a orillas del lago Titicaca, con la Virgencita de Copacabana, y a otro hombre también de nuestra tierra, Aymara, que se va a llamar Sebastián Quimichu, que va a llevar a la Virgencita Cocharcas en el Perú. Todos esos son los peregrinos de la Virgen, hombres y mujeres que la fueron llevando para que o los otros la conocieran. Así que es bonito, Esther, que la quieras tanto a la Virgen de Schoenstatt y que la hagas conocer. Lo más hermoso que Dios quiere es que se conozca la obra de la Virgen, que no es más que lo que Dios va realizando en nuestros corazones, que es su gracia. Muchas gracias, Padre. Y cuéntenos un poquito acerca de la patrona Nuestra Señora de Guadalupe. Hay muchos mexicanos que están escuchando, Amalia Rivera también es de México, nos está escuchando, pero no puedo entrar a las otras páginas que me dejaron un montón de mensajes para usted, pero sé que ellos están. Así que ojalá pueda leer todos los mensajes que me han dejado. Bueno, Amalia, estamos... Amalia, sí, Amalia Rivero. Amalia Rivera está muy desde Nayarit, México. Uy, desde Nayarit. Bueno, nosotros caminamos 6 meses con la Virgencita de Guadalupe por todo México. Pasamos desde el Distrito Federal, fuimos a Toluca, después de ahí fuimos rodeando el Distrito Federal hasta llegar a Puebla y de ahí comenzamos a bajar. Estuvimos en la zona de Tehuantepec, después estuvimos en Chiapas y de Chiapas pasamos a la zona de Guatemala, a Belice. Lo más hermoso es todo lo que nos fue enseñando un padre que quería mucho a la Virgen de Guadalupe, el padre Mario Rojas. Él nos enseñaba ese amor que tiene nuestra madre para todos nosotros, los que vivimos en esta tierra de la patria grande, en esta tierra de América Latina y el Caribe. Es un misterio muy grande de Dios que vino a acercarse a nosotros en el momento en que llegaba nuestra fe. Ya es la fundadora de nuestra fe. Por eso es tan hermoso ese libro del Nican Mopogua, donde dice, aquí se cuenta, aquí se ordena las cosas que Dios quiso revelarnos a través de la Virgen de Guadalupe. Si la Virgen de Guadalupe no hubiera venido, nosotros no tendríamos esta fe tan rica que ahora tenemos. Dios hizo el gesto más grande de hacer que nuestra fe se metiera dentro del corazón, de la vida, de la cultura de nuestros pueblos. Y eligió ese lugar tan sagrado de Tepeyac, donde nuestros hermanos aztecas tenían como lugar sagrado a la Tonantzin, la madre de Dios, del dios Teotl. Y es en ese lugar donde a un indio de nuestra tierra, un chichimeca, la Virgencita, se le va a acercar para manifestarle quién es ese Dios. Y es tan bonito lo que la Virgen le dice, porque la Virgen le habla en náhuatl
a Juan Diego y le va nombrando quién es ella, que es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y esas palabras ella no las dice en español, sino que se las va diciendo a él en su lengua. Entonces todo eso suena con una riqueza y un amor a Juan Diego que él puede comprender. Por eso cuando Juan Dieguito pasaba cerca del cerro y siente el canto de los pájaros y siente después el silencio, él dice, ¿dónde estaré? Quizás en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, en la tierra que hablaron mis abuelos. Y dice, yo no soy merecedor de esa experiencia del canto de los pájaros y después de las flores que la Virgen le regala, son como las dos señales de la presencia fuerte de Dios en medio de ese pueblo azteca. Ellos decían que la revelación de Dios se hacía a través de las flores y del canto, in Xochitl, in Cuicatl, y a través de ese misterio la Virgen le revelaba a ellos ese misterio de amor de Dios para todos los latinoamericanos, y después de nuestro Papa Juan Pablo II, podemos decir para todos los americanos. Cuando la Virgen le dice a Juan Diego, quiero que aquí se construya una casita sagrada para donde yo pueda mostrarlo en todo mi amor, en toda mi mirada, en toda mi ternura. Cuando uno mira a la Virgen de Guadalupe, lo encuentra a Jesús. Se encuentra con esa mirada viva, porque los ojos de la Virgen de Guadalupe están vivos, están llenos de vida, no solo de vida divina, sino de vida humana. Con los estudios que ha hecho la NASA, se ha descubierto que en los ojos de la Virgen hay vida, se han descubierto que hay glóbulos rojos, que hay sangre que pasa por sus ojos. Y en la parte de su retina se encuentra las personas que ese día en que ella se queda con nosotros en el ayate de Juan Diego, cuando él derrama sus flores delante del obispo, Fray Juan Zumárraga, en los ojos de la Virgen se ve al obispo, al sacerdote que era el traductor, a la negra que vive ahí con ellos y a otros hermanitos de la comunidad azteca y chichimeca. Todo eso que nos está contando, verdaderamente estoy sorprendida de... No me esperaba tanto, así que agradezco a Dios verdaderamente este encuentro porque bueno, siempre la radio ama a la dulce madre de Dios, a la Virgen, nuestra radio, nuestro lema es la radio de Cristo, la dulce Virgen María, y verdaderamente el Señor me ha sorprendido con la presencia suya porque al Padre lo conocí circunstancialmente en una Eucaristía hace unos meses que asisto en un santuario mariano y bueno, alguien me dijo que el Padre era muy mariano y por eso me acerqué para pedirle su testimonio y verdaderamente el Señor me ha regalado mucho más y también a toda la audiencia que lo está escuchando. También lo están escuchando Rosa, no puedo leer porque, perdónenme queridos hermanos, pero no sé qué pasa que no puedo abrir las páginas, pero me tarda en cargar porque está lloviendo, no sé, posiblemente acá tenemos problemas con internet, pero sé que han dejado Rosa Payán pidiendo oración, también Carmen de Rivero de Venezuela, que es otra oyente que es muy mariana. Hay mucha gente, también Lucía Goitisolo de Perú, ella es muy mariana y defensora de la vida, y también han dejado saludos para usted y pedidos de bendición para los países también.
Así que vamos a ver si... Todo esto es muy bonito porque, digamos, siempre atrás de esto hay un deseo de la Virgen. El hecho de que nos hayamos conocido aquí, en la Virgencita que desata los nudos, hay atrás de cada presencia de la Virgen un gesto de amor de Dios que es muy particular y es personal a los aquellos que vienen a la casa de la Virgen y también para el pueblo en el cual o la zona donde la Virgen se queda. A veces nosotros nos cuesta entender por qué tiene tantos nombres la Virgen. No tiene tantos nombres la Virgen. Son modos, gestos, cariños. Un sacerdote me decía, son las respuestas de Dios a nuestras preguntas, pero personales, particulares. Por eso cuando la Virgen se queda en Guadalupe, es una respuesta para todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Cuando la Virgen se quedó en Luján, fue una respuesta para todos los hombres que vivíamos y viviremos aquí a la orilla del Río de la Plata, en La Pampa. Cuando la Virgen se queda en Copacabana, llevando ese misterio del amor de Dios al pueblo aymara y al pueblo quechua. Cuando la Virgencita se va quedando en Chapi, en tantos lugares, en el Perú, en tantos lugares donde ella quiere hacerse presente. Y en esa presencia bendice, lleva el amor de Dios, fortalece, da esperanza, que es lo más fuerte que necesitamos en medio del dolor. Por eso en cada lugar donde se ha quedado la Virgen hay como una señal particular del amor de Dios. Es un lugar también precioso donde está la Virgen, Nuestra Señora de las Lajas, allí en la frontera entre Colombia y Ecuador. Hay hermanos colombianos, Johan Peña, a ver, usted va diciendo y me vienen los hermanos que nos están escuchando, y también de Colombia, Villavicencio, no me vienen los nombres, pero sé que hay gente que siempre nos escucha. Sí, el pueblo colombiano es muy querendón de la Virgen, como decimos los argentinos, esa palabra querendón, cariñoso, que quiere, que ama a su madrecita. Y es una cosa preciosa ahí en Nuestra Señora de las Lajas, en Ipiales, que en medio de las montañas, sobre una ladera de la montaña, la Virgencita del Santo Rosario se quiso quedar ahí. Y era una mujer mestiza que pasaba por ese lugar y su niña muda le dice, la morena nos llama. Y en ese lugar construyeron los hombres de ese pueblo colombiano, mujeres de ese pueblo colombiano tan hermoso, un santuario a la Virgen que está enclavado en la misma roca y tuvieron que hacer un puente para unir las dos montañas. Es uno de los lugares más hermosos que hay de la Virgen en nuestra América Latina y el Caribe. Vamos a poner otro tema musical del Padre Vamos Néstor. Vamos a poner del Así Padre Néstor o del Padre... A ver, ¿usted me dice? No, pongamos del Padre Raúl porque nos ha contado muchas cosas. Seguimos con el 2. Con el número 2. Virgencita Madre Nuestra. Y sentir en este momento, en este canto tan bonito del Padre Raúl, eso que dice él, ay que tu manto nos cubra y tu amor nos haga un solo pueblo. Qué hermoso, esa unidad, esa amistad, ese sentirnos hermanos, hermanas. Ese sentirnos que las diferencias nos unen. Virgencita, Madre Nuestra, en el Tepeñá nos visitaste y en el Aguiate de Guiño, en un milagro, tú te quedaste y nos llevas como ahí. Thank you.
también nos está escuchando María Arias de Palermo, siempre nos escucha, y también Natalia Camali desde Zona Centro, también nos escucha Carolina desde Villa Crespo, y tantos que ahora Rosa Galarza, Rosa Gómez, no me quiero dar de todos los que me han dejado mensajes, ya si bien en internet vamos a nombrarlos a todos. El padre nos ha sorprendido, el padre Raúl, con todo lo que tiene para decir. Debe ser uno de los pocos sacerdotes que sabe tanto de todas las advocaciones marianas en América Latina, ¿verdad? Desde mucho tiempo atrás uno fue tratando de aprender que en esas advocaciones de la Virgen hay una presencia muy fuerte de Dios que habla a un pueblo, a una comunidad, a una región. Por eso, para conocer nuestra América Latina y para buscar y trabajar por la paz, como dice el Padre Francisco, es que uno tiene que conocer los pueblos, las personas, conocer cómo viven, cómo sienten, qué comen, cómo bailan, cómo forman familias. Es esa cultura tan rica de nuestra América Latina, del Caribe, de nuestra América, que Dios le ha dado una riqueza muy especial, porque en otros lugares, en otros continentes, ciertamente la Virgen ha estado, pero no con la fuerza con que ha estado en América Latina. Porque el Papa Pablo VI nos decía que esta es tierra de la Virgen. Ya en aquella época él hablaba de 2000 lugares donde se demostraba el amor a la Virgen. Y realmente eso ha ido creciendo con el tiempo. Por eso queríamos unirnos a un deseo con los hermanos colombianos. Nosotros estuvimos caminando por la zona de Apartadó, por esa zona tan dolorosa, de tantas dificultades, de tanta muerte, de la muerte del obispo. Después, posteriormente, me acuerdo cuando el obispo nos dijo, bueno, por acá no se puede caminar con la Virgen, pero nosotros le dijimos, sí, la Virgencita va a venir de Panamá, va a entrar por Turbo, y ella va a ir caminando hasta Cartagena de Indias. Y él nos decía, pero es un lugar muy peligroso. Sí, lo sabemos, lo es la Virgen la que quiere caminar. Por eso en Ovejas, hace 40 años, con el obispo del lugar, con la presencia de la gente del lugar, con gente de la FARC, con gente del ejército, se rezó por la paz en Colombia. Hoy queremos poner en el corazón de la Virgen, nuestra Madre de Guadalupe, por la paz en esa hermosa tierra colombiana, para que no haya más muerte, no haya más enfrentamientos, por todas las víctimas de tantos años de dolor, de muerte, de separación de gente muy querida, de familia. Queremos para esa Colombia una paz que provenga de una justicia y de un reconocimiento a todos los que han sufrido en estos años. Por eso digamos, el paso de la Virgen es un paso que fue tapando heridas, cubriendo dolores. Nos acordamos cuando estuvimos allí en México, todavía había muchos guatemaltecos en Quintana Roo que habían huido de las persecuciones y de las muertes, donde se había puesto ese cartel tan doloroso que era como una señal de un odio que hay en nuestra América, que no es el corazón de la Virgen, decían en Guatemala, haga patria, mate un indio. Muchos de nuestros hermanos mayas tuvieron que huir a Quintana Roo y nosotros llevamos la Virgen en ese año 93 a estar con ellos. Decíamos, ojalá la Virgen los cubra. Cuando la Virgen caminó por Guatemala, la gente se acercaba a nosotros pidiéndonos
por esa paz, por el reconocimiento de ese amor que tienen los pueblos originarios a nuestra Madre la Virgen. Por eso el camino de la Virgen es un camino de paz, es un camino de consuelo, es un camino de fortaleza. Y ella nos va dando a conocer adentro del corazón esa sabiduría de Dios. Por eso fueron 12 años en que nuestra Madre ha ido bendiciendo al continente. Y ella sigue caminando. Nosotros, como peregrinos, no hemos dejado de caminar. Todos los años salimos de la Basílica de Luján y vamos por tierra, por el este, por la zona de Brasil, hasta Guadalupe, y volvemos de nuevo a la Basílica de Luján. Son 9 años que ya no son caminando. Hay partes que caminamos, pero otras partes la vamos recorriendo en trenes, en colectivos, en pangas, pero siempre cerca de la gente para que la Virgen pueda hacerle llegar la caricia de Dios a cada uno de ellos. Desde el año 94 que se comenzó, estábamos en plena peregrinación con la Virgen de Guadalupe, pero se continuó esto para que sea una cosa constante de que todos los años la Virgen visitara constantemente al pueblo americano. Y esto nació de una frase del santo Juan Pablo II, que en Venezuela decía: hay que hacer presente la visita de la Virgen diaria. Es ella que tiene que salir a visitar. Como lo hizo en Guadalupe, la Virgen tiene que salir a visitar. Por eso qué lindo para aquellos que nos escuchan, para aquellos que quieren a la Virgen, sean peregrinos de la Virgen, sean Juan Diego, sean Tito Yupanqui, sean Sebastián Quimichu, lleven a que la Virgen pueda visitar las casas y que ella les indique a quien tiene que bendecir. Normalmente nosotros hasta le hemos organizado a la Virgen un horario, y es bonito porque eso lo ha hecho siempre grupos que la quieren mucho a la Virgencita, pero ella no tiene horario y ella sabe a quien tiene que visitar. Por eso una de las cosas que hemos aprendido en el camino es que no sabemos cuándo partimos a dónde vamos a ir, porque es ella la que manda. Como le dijo al negro Manuel, él va a ser el esclavo de la Virgen, va a tener que obedecerla a la Virgen, y es una obediencia total. Por eso él decía: yo soy de la Virgen no más. A la Virgen hay que obedecerla, porque ella sabe. Y sabe quién necesita. Entonces, cuando uno tiene una imagencita de la Virgen, le tiene que preguntar a ella: ¿dónde querés ir? Y esta va a aquellos lugares donde en ese momento la están necesitando. Entonces uno tiene que hacerse peregrino de la Virgen, dejar que ella nos elija y que nos diga a quién tiene que llevarla. A veces se queda un tiempito con nosotros. Por ahí se queda otro tiempo con un vecino, otra persona que aparece. Me acuerdo una vez que habíamos dejado una virgencita en una casa en México y la señora me decía: no, padre, yo la quiero tanto a la Virgen, pero usted me dijo que tenía que sacarla. Y entonces me entró a dar pena porque yo no la sacaba. ¿Y sabe lo que pasaba? La Virgen me apagaba las velas. Siempre que le prendía la vela, las apagaba. Esos vientitos que aparecen de golpe, la Virgen sopla y se le apagaba. Porque ella se quería pegar. Porque ella no la quería dejar partir y la madre está tan necesitada de que la lleven a caminar. Hasta que un día que se le apagan las velas, siente un golpe en la puerta y era una vecina que estaba muy enferma de cáncer y que ella decía: usted sabe, yo sé que usted tiene una virgencita, no me la puede prestar para que yo la tenga en mi casa. Y ahí comprendió ese misterio de Guadalupe. La Virgen es la que visita. Ella es la que sale a caminar. Ella es la que nos va indicando. Es ella que elige. Por eso vamos a escuchar ahora una canción bonita del padre Raúl Canal. Qué lindo lo que la Virgen le ha hecho en el corazón a este padre, qué canciones tan bonitas que le han brotado de estos 8 años de peregrinación. Y es el número 3 de su
CD que se dice Llévanos contigo, y le pide a Juan Diego que sea el que nos vaya llevando para encontrarnos con la Virgen. Eso somos nosotros, Juan Diego. Antes de poner la música, se está arreglando el internet, gracias. Ay, qué bueno, a la Virgen. Y Héctor Omar Mariani lo está escuchando desde Máximo Paz, y también Estela Piñato también dice, estoy encantada, te quiero mucho, besos. César Machuca Vidal desde Paraguay, bendiciones, nos manda. También María Leonor Shell desde el centro. Y una mexicana, Carolina Arriaga, que también está escuchando, es muy mariana, muy devota de la Virgen de Guadalupe. Me sorprendió el año que ella pertenecía a un grupo que yo tenía católico, el Movimiento Unido por la Paz del Mundo de la Red, y antes de tener la radio hace muchos años, y me sorprendió el año de la gripe. ¿Se acuerda el año de la gripe? Creo que fue en el 2009. Me dice, está viajando una familiar y te mando un regalo. Me mandó a la madre, Nuestra Señora de Guadalupe, una imagen que la tengo presidiendo en el consultorio la mesa. Y bueno, la Virgen me vino a visitar. Justamente en el año 89 yo me consagré a la Virgen el día de la Virgen de Guadalupe. Hice toda una consagración en la parroquia de Santa Teresita con el padre Abel González, y me fueron a visitar alumnos de la universidad y los chicos de catequesis y toda mi familia, y le entregué a la Madre de Dios todas mis acciones. Así que, bueno, a ver si está arreglando, vamos a ver si podemos leer algún mensaje más, y nos llamamos. Sí, es muy lindo el tema de la consagración. De la consagración. La consagración normalmente es una ofrenda. Es una ofrenda de uno a Dios. Y Dios toma esa ofrenda. La consagración nosotros la pensamos solamente del sacerdote, de la religiosa. No, la consagración es el ofrecimiento de uno a Dios. Es una alianza entre Dios y mi corazón. Una alianza libre, en donde Él la toma. Por eso es tan fuerte la consagración. En el Antiguo Testamento se llama el Padá. Yo soy tu hijo y vos eres mi Dios. Yo soy tu pueblo y tú eres mi Dios. Y eso es para todos. La Virgen siempre hace una consagración. Y era tan bonito eso que se hacía antes, y en algunos lugares se sigue haciendo. Por supuesto, en México eso es una belleza, la consagración de los niños a la Virgen. Es que es eso, es la entrega a la Virgen para que ella los cuide. Y en eso hay que creer fuertemente en la fidelidad de la Virgen. La Virgen es fiel. Por eso a mí me impresiona que todas las personas que tienen la debilidad del alcohol, de la droga, del juego, ellos van y se consagran a la Virgen de Guadalupe. Y hacen lo que se llama la promesa. No voy a jugar, no voy a beber, no me voy a drogar durante un mes, 5 meses. Y ahí se van acompañando por la familia. Como se dice también, donde están, van en bola. Son todos juntitos. Persona que se sabe débil y le pide a la Virgen que le dé la fuerza para poder cumplir esa consagración, esa promesa. Y los que están al lado de los que se consagran son los que lo quieren, los que están rezando.
palabra, nuestra madre va entrando como la lluvia en el corazón nuestro y aprendemos a amar. Quien aprende a amar a la Virgen se va enamorando de Cristo. Ese es el gran misterio, el gran camino de la sabiduría del Padre. Y vamos a poner el tema y ¿cuál es el número 3? Vamos a poner el número 3, que le pedimos a Juan de Vito, le pedimos a Juan Bernardino, a Tito de Parque, a Ceferina Mucurá, que nos enseñe a llegar a la vida, que nos conduzca a la vida. Vamos al número 3. ¿Y cómo se llama el padre que no...? Padre Raúl Canales. El padre que nació en este barrio de Villa Urquiza, él es el vecino de acá, de la cuadra. Dejo a ver al Hijo de Dios en delantiados, Jesucristo nuestro hermano el peregrino, Dios amigo y compañero del camino. Dejo a ver al Hijo de Dios en delantiados. Ay, 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 querida hermana, todos tienen
También René, ya le digo, René, ¿dónde está? René, Edicín, dice que no lo va a escuchar, pero porque está en el trabajo y después sí lo va a escuchar. Bueno, a ver, padre, está cansado, lo estamos cansando. No, 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 estamos escuchando a toda esta hermosa persona, esta hermosa gente. Leni de Colombia. Leni de Colombia. De Colombia, qué bonito. El Papa, que es ahora el Papa Francisco, desde siempre bendijo este caminar de la Virgen, después que lo recibió como obispo auxiliar aquí a la Virgencita de Guadalupe, y después, bueno, cuando él era cardenal acá en la Argentina, todos los años nosotros representábamos este caminar de la Virgen de Luján, que va a México y vuelve, y él siempre rezaba y pedía para que realmente la Virgen fuera haciendo este camino. Y el Papa nuestro es un hombre muy de la Virgen, él fue el que trajo a la Virgencita que desata los nudos aquí en el barrio de Pueyrredón. Y esa experiencia con la Virgen él la tuvo en Alemania, donde él estuvo estudiando, y en la experiencia de ese modo de amor de la Virgen, es Dios el que nos va manifestando que adentro nuestro hay muchas cosas que nos confunden y que son obra del espíritu del mal, que se viste de ángel de luz, y no es ningún ángel de luz, no es ninguna ovejita, es un zorro que viene a comerse a las ovejas. Y entonces muchas veces hay confusiones en nuestro corazón que nos apartan de las cosas de Dios. Y por eso la Virgencita que desata los nudos viene como a ser fuerte, y sobre todo en nuestra capital federal, en nuestra ciudad de Buenos Aires, a desatar todas aquellas cosas que nos traen miedo, angustia, todas aquellas cosas que nos traen depresión, que nos impiden unirnos fuertemente a Dios. Y por eso nos queremos unir a la Virgen en este sínodo de la familia. Pero un sínodo que tiene que caminar en la profunda misericordia a Dios. Hay mucho dolor en las familias, hay muchos problemas, hay muchas situaciones que la Iglesia tiene que acercarse como madre, acercarse como la Virgen, no para juzgar, no para condenar, sino para traer la misericordia, la bondad, la ternura de Dios, para traernos la alegría del Evangelio, como dice nuestro Papa. Si hay tristeza, si hay caras que no tienen la alegría, es porque en el fondo nuestros dolores no los estamos llevando con la presencia y la fuerza de Dios. Todos tenemos dolores, sufrimientos, todos tenemos que llevar la cruz, pero cuando la llevamos solos, sin ese sireneo que es nuestro Señor, sin esa madre que está a nuestro lado acompañándonos en la cruz y consolándonos, la cruz se hace dura, se hace difícil, se hace imposible de llevar. Por eso en este sínodo la Iglesia, los obispos, tienen que dejarse llevar por ese espíritu que nos da la Virgen para que sea una Iglesia madre, una Iglesia misericordiosa, una Iglesia que comprenda el dolor de lo que se vive en cada familia, en cada cultura, en cada pueblo. Soleida Yolanda dice amén desde Venezuela. Rosa Isela Sánchez Pajan dice, pido oración muy especial por la fortaleza y salud de mi hermano Celso. Y dice también, por el eterno descanso de mi papá, el señor Moisés Sánchez, que descanse en paz. Ella es, ya le digo, vamos a ver si me sale dónde es Rosela, Rosa Isela, ya le digo al padre, de México, sí, Acua Manalaca, Acua Manala. Sí, viven a Apizaco, sí hemos pasado por Apizaco, así que le pedimos a la Virgencita de Guadalupe que lo tenga tu papito allá en el cielo. La Virgen quiere de un modo especial a ese pueblo que eligió, el pueblo mexicano, el pueblo mexica,
y todos los hombres y mujeres de esa tierra, la Virgen los acaricia de un modo especial, los apapacha, como dicen tan hermosamente ustedes. Así que vamos a pedir por tu papito para que él esté allá en el cielo. Y como sabemos nosotros, ellos se van del lado nuestro. Es decir, no los vemos con los ojos, pero sí los sentimos por la fe, que al lado de Dios nos siguen cuidando. Todos aquellos que están al lado de Dios nos siguen cuidando. Sentimos el dolor de la partida. Decía un santo que en esta vida nosotros estamos como dentro de la pancita de la Virgen y que en la muerte ella nos da luz para que nos encontremos con nuestro Padre y nos encontremos con ella en el cielo. Y es así, así como ella nos cuida como en su pancita durante toda la vida, tu papá está allá con ella y desde al lado de ella y de Jesús, él te va a seguir cuidando y cuidando a toda su familia. Porque como dice el cantar de los cantares, el amor es más fuerte que la muerte. La muerte no nos separa después de Jesús muerto y resucitado, después de su Pascua. La muerte nos une de un modo más fuerte que acá en la tierra. Nos une nuestros seres queridos en Dios y nos hace sentir que ellos se preocupan y nos cuidan desde el cielo. Por eso tantas cosas hermosas que nos va enseñando la Virgen de nuestra fe y que vino en ese momento de 1531, hacernos crecer en la fe a lo largo de tantos siglos y hacernos comprender el misterio de la sabiduría y del amor del Padre bueno. Y hay una cosita linda que también es bueno recordar. Nosotros formamos parte de muchos pueblos, a veces no nos damos cuenta de que en cada lugar somos distintos. Y que por ahí decimos palabras y creemos que la otra persona no se entiende, y no es cierto. Porque en cada lugar, en cada porcioncita de nuestra América Latina y Caribeña, tenemos cosas muy hermosas y dones muy hermosos. Por eso cuando yo vengo a Argentina y digo tu papito, o tu mamita, o la virgencita, entonces todos me miran como diciendo, padre, pero usted los está rebajando, usted está empequeñeciéndolos, porque en Argentina es un diminutivo, pero en México no. En México eso tiene una gran sabiduría. La Virgen le dice Juanzi, Diegozzi, que traducido al español significa Juanito, Juan Dieguito, no es Juanito, es mi hijo muy amado. La terminación en diminutivo para el mexicano es un signo de lo sagrado que es esa persona o esa realidad que yo estoy viviendo. Cuando digo voy a hacer una comidita, significa que en ese momento hay una presencia especial en esa comida de Dios, que es una cosa sagrada. Por eso es bonito los aportes que hay en nuestra América Latina y las riquezas de todos los pueblos, desde los originarios, desde los pueblos negros que llegaron aquí, desde los pueblos de Europa, desde los pueblos de Asia, desde los pueblos de Oceanía. En este continente Dios quiso dar una unidad especial. Por eso el Padre Raúl nos cantaba tan hermoso, que seamos unidos en la patria grande. Por eso vamos a darle gracias a la Virgen por todo ese misterio de amor que todavía nos queda mucho por ir descubriendo. Podemos ponerle el número 4 del Padre Raúl. Sí, le voy a nombrar a las personas que también están muy contentas de que usted esté en Radio Gelatina esta tarde. Gladiador Rodríguez, Leila, Abraham, Leti Luna, Gabriela, Alejandra Pecus, Marcelo, Vanessa Benítez, Eddie Cárdenas de Peralta, Judith Aragón, Catalina Beatriz Balbuena, que es de Corrientes, Luis Armando García Sáenz, que es de Chile, Ideos
Chate, Soleida ya la nombré, Teresa García, Emilia Reyes, Silvia Martínez, Carmen de Rivero, Mario Ramón Mendoza, y hay muchos hermanos más que nos escuchan por teléfono desde Estados Unidos gratuitamente en el número, llaman desde Estados Unidos 401-347-0374, lo pueden escuchar gratuitamente por su celular al Padre Raúl, que nos está enriqueciendo el corazón, el alma, para que nos acerquemos cada vez más a la Madre de Dios, para que la Madre entre en el corazón de las familias, que hay tanta desunión en este momento, ¿verdad? Y qué lindo eso que recordó de aquel santo donde la Madre nos está gestando y nos da luz en la muerte. Eso también, sin saber de aquel santo, en algún programa que le hice el homenaje a la Madre de Dios, me surgió esa idea de hablar acerca de sentirnos gestados en el vientre de la Virgen. Vamos a poner entonces, para hacerlo descansar un poquito al Padre, si no, no va a querer venir más a la radio. Vamos a hacerlo descansar. Vamos a escuchar una cosa muy bonita del Padre Raúl. Esto con otro nació tema. En Costa Rica. ¿El número 4? El número 4, Madre de Guadalupe. Es quédate, grábate en las entrañas de nuestro poema. Así como se grabó en el Ayate de Juan Diego, ella se grabe en nuestros corazones y en el corazón de cada uno de los pueblos de nuestra América. Sí, pero ahora que dijo Costa Rica, me estoy acordando, cuando yo lo conocí acá en la de Satanudos y fui al Facebook para dejarle un mensaje a usted a ver si combinábamos, me llamó poderosamente la atención de que ya lo tenía en el Facebook como amigo y cuando voy a buscar mensajes, usted ya en otro momento había escuchado la radio desde Costa Rica. Es que en Costa Rica tenemos una experiencia muy bonita con gente tica, pura vida, pura vida. La Virgencita de Los Ángeles, a la cual llegamos caminando varias veces, a la cual la visitamos todos los años que pasamos por Costa Rica y podemos, es un pueblo hermoso, un pueblo de la Virgen. Ellos me decían, muchas de las cosas que acá no ocurren en Costa Rica es porque la Virgen nos cuida. Y ese amor que tiene el tico y la tica a la Virgen de Los Ángeles. Y el día que llegó la Virgen de Guadalupe, me acuerdo, nos llevaron a un programa de televisión y el que dirigía el programa puso a la Virgen delante de las cámaras para que la mirara, pusiera un devoto y un amador de la Virgen de Guadalupe. Y esa bella la Virgen llegó a todos los de la televisión tica, llegaron a tantos corazones y tanta gente salió al camino para recibirla. Por eso, qué lindo esto del Padre Raúl, que les vuelvo a repetir, que la Virgen se grabe en nuestro corazón, ella es la que quiere grabarse. Porque así como dijo Juan,
santuario de Dios, Cristo en la cruz, compañero, lo anima en su pasión. El corazón de los pueblos, sí, es el santuario de Dios. El corazón de los pueblos, sí. Y Carolina Arriaga de México dice que nos está escuchando. Saludos y bendiciones, Álvaro y Padre Raúl. ¿Quiere leer esto, padre, o lo leo yo? Léelo, así lo vamos. Bueno, dice Carolina, mi madre Santa María de Guadalupe, que siempre nos protege y cuida. Voy a bajar la música porque no se va a escuchar. Mi madre Santa María de Guadalupe, que siempre nos protege y cubre con su divino manto, por la sanación, si es voluntad del Padre Celestial, de la tía Angelina, que está muy grave por accidente automovilístico, y el alma de su mamá tía Lina, que falleció en ese mismo percance. Oración, Padre Raúl, por la sanación espiritual de mi familia, y que se acerquen más a escuchar y vivir la palabra de Dios. Por mi matrimonio, que el próximo año cumpliremos 20 años. Jorge Andrés y Carolina. Por los enfermos de cáncer, para que papá Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de mamita María Ainzo, el mamita María, que recién nos explicaba que tenía que ver con el carácter sagrado que le dan el pueblo mexicano a los diminutivos. Es bonito para Carolina, que estamos aquí, he tenido un caso así en de una persona que iba en una de las carreteras y hubo un choque de la vía contraria y salió despedido un pedazo de cemento y cayó en la cabeza de la persona que iba del lado contrario, así que ella quedó en coma. Y la familia pedía mucha oración, siempre que rezar. La oración, como decía Santa Teresita, es lo que da vida al mundo, es el alma del mundo, decía nuestra hermanita. Y aparte, la oración es la que nos une al corazón de Dios y la que nos da la fuerza para pedirle las cosas. Pero ¿qué pasa? Que en la oración no podemos rezar solos. La oración siempre es una pasión de intercesión, nos recuerda el Padre Francisco, el Papa. Es decir, somos muchos los que rezamos. Por eso es tan bueno que ustedes pidan oraciones, que se unan en oración por las cosas que nos duelen, como en este caso, ¿no es cierto?, frente a este accidente automovilístico, frente a las personas que Dios se la lleva para estar con él, pero también para los que quedan aquí y queremos que todavía se quieran quedar un tiempito más con nosotros, porque ese es un deseo bueno y hay que pedírselo a Dios. Pero ¿quién mejor que la Virgen? La Virgen, para que ella ponga en el corazón de su Hijo lo que nosotros necesitamos. Recuerda esas palabras, todo lo que pidan en mi nombre, yo los escucharé, yo estaré presente, dice Jesús. Y para nuestros hermanitos de México hay un lugar muy especial de oración, por supuesto que el Santuario de la Virgen, pero otro lugar muy bonito de oración, de una fuerza muy especial de Dios, es en la Catedral de México. La Catedral en el Zócalo. En el Zócalo. Hay un Cristo, el Cristo del Buen Despacho. Y se le ha puesto ese nombre porque ese Señor, ese misterio de la cruz, nos recuerda que la oración en su nombre llega fuertemente a su corazón. En el corazón de la Virgen, en el corazón de su Hijo, llega la oración. Entonces, si alguno puede acercarse a ese Señor de Buen Despacho cuando tiene algún dolor, algún sufrimiento, algún accidente, acérquese, mírelo a ese Señor que está del lado izquierdo. Cuando uno entra por el frente de la Catedral de México, y nosotros los peregrinos tenemos dos experiencias muy fuertes, una experiencia de esta persona que había quedado en coma de un accidente,
y otra persona también mexicana que había tenido un accidente muy grande en Chile y se la daba por muerta. Le rezamos al Señor el buen despacho y realmente tuvo una operación muy grande de cerebro y está viva. Está viva el día de hoy. Y es psicóloga. Ah, sí. Es psicóloga, así como Adriana. Y Dios ha querido que su familia, su papá era el notario de la curia de allá de México, de la arquidiócesis de México, don Francisco, y su señora Gussi, su esposa, una hermosa mujer mexicana, amante de la Virgen. Rezamos por esta hija de ellos y fuimos al Señor de buen despacho para que ella, esa oración llegara al corazón de nuestro Señor a través de la Virgen, de nuestra mamita en Guadalupe. Dice Carolina, que está escuchando desde México, gracias Padre, así lo haré cuando vaya al Distrito Federal, acudiré a la catedral. Bueno, y Carolina, como somos amigas y hermanas del alma, dile al Señor de buen despacho que lo amo con todo mi corazón, con todo el alma y con todo el espíritu. Padre, ¿tiene algún...? Estábamos con los hermanitos de Chile también. Sí. En Chile hemos estado también, la Virgencita de Maipú, esa Virgencita que tanto habla de la unidad argentino-chilena. Y a mí me tocó estar cuando se cumplían 20 años de la declaración de ese enfrentamiento entre chilenos y argentinos, y rezar en una de las iglesias, ahí en la iglesia de San Cayetano, en la ciudad de Santiago, donde había hermanos chilenos devotos de Santiago, de San Cayetano, que yo había conocido aquí en la Argentina, en el santuario de San Cayetano de Liniers. Y rezamos por esa paz entre argentinos y chilenos, esa paz que significa que nos reconozcamos en esa hermandad tan grande que tenemos entre unos y otros. Y que en algún momento se vio oscurecida por ese deseo de enfrentamiento de hermanos. Esos deseos que hay que pedir a la Virgen que desate esos nudos para que prevalezca la hermandad. Permanezca la grandeza de sentirnos que somos parte del corazón de la Virgen, parte de esta patria grande y parte de una gran hermandad que ha fundado Jesucristo en la Santa Cruz. Por eso un abrazo grandote a todos los hermanitos chilenos que están... Luis Armando García Sáenz y Silvia, que la Virgen también le ha hecho un milagro a Silvia. Y ellos son muy marianos, son un matrimonio que le reza todos los días el rosario, unidos, tienen mucha fe por el Santo Rosario. Y Silvia salió hace muy poquito del hospital, estuvo en terapia intensiva por una neumonía que le dio y gracias a Dios también está recuperada. Así que Luis Armando y Silvia, un abrazo grande para ustedes, Dios los bendiga mucho. Y ponemos otro tema musical. Sí, este es el del padre Raúl, ahora se me van confundiendo. Habíamos escuchado recién El corazón de los pueblos. Y esto es tan bonito que el padre Raúl nos va recordando todo el camino de la Virgen. Y El corazón de los pueblos, dice, es flor y canto y poesía. Es insóchitl incuícatl, es como el tesoro escondido. Y en ese tesoro escondido del corazón de nuestro pueblo está la Virgen de Guadalupe y el Cristo, en la Santa Cruz. Nosotros tenemos un Cristo muy hermoso, aquí en Salta, el Señor del Milagro. Sería tan bonito que los argentinos descubríamos entre tantos tesoros que tenemos, porque tenemos muchas cosas hermosas que todavía no conocemos. El Señor de los Milagros de Salta fue un señor traído desde España que llegó al Callao, en el Callao en Perú se lo trajo a lomo de mula hasta la ciudad de Salta y ahí se lo dejó olvidado en el altar de las ánimas. Ha
hasta que vino el terremoto de Salta. El terremoto que hizo desaparecer la ciudad cercana a Salta. Y no paraba. Y en ese momento entró uno de los padres jesuitas adentro de la iglesia catedral y encontró una imagen de la Virgen de la Natividad que traía siempre una familia española que la tenía en su casa, la Virgencita de la Natividad, que estaba caída en el suelo con su rostro blanquecino, distinto al que tenía siempre, y sus manitos que estaban justas estaban separadas. Y sintió en el corazón que le decía, la Virgen, saquen a mi hijo, saquen a mi hijo. Y entonces el padre sacó al Señor del milagro y él hizo ese milagro, de parar el terremoto. Y ese es el pacto de amor que hay entre el pueblo de Salta y el Señor del Milagro. Un pacto que la Conferencia Episcopal Argentina ha querido tomar como el pacto de la Argentina. Un pacto con el Señor del Milagro. Por eso lo recuerdo ahora que siempre la Virgen nos va llevando al encuentro de Dios. Por eso a toda la gente que va a visitar a la Virgencita del Milagro, no se olvide de pasar por ver al Señor del Milagro. Deje que el Señor del Milagro entre en el corazón. Si es una cosa muy hermosa, porque me ha tocado estar en Salta, en una ocasión el Señor del Milagro nos pidió un deseo de él de volver a hacer el camino hasta el Perú y llevamos una imagen de él de 200 kilos, la réplica, y fue en peregrinación de Salta hasta la frontera entre Bolivia y Perú, a un pueblo llamado Pinicachi, donde ya había llegado la Virgen de Luján, y había la comunidad aymara construido una capilla hermosa, la Virgen de Luján, y ellos siempre me decían, Padre, nos falta el Señor. Entonces el obispo de Salta, el señor Carmelo, les regaló ese Señor del Milagro, que recorrió parte de ese camino, que hizo hace muchos años para mostrarnos que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Por eso para todos los devotos de la Virgencita del Cerro, sientan ese cariño del Señor del Milagro, de la Virgencita del Milagro, que está ahí en la Navidad. Sí, hay gente de Salta que nos está escuchando, me dejó un mensaje cerca, no recuerdo el nombre de la persona de Salta, ya no va a salir. Roberto Horaz Miranda, está acá en zona centro, con la familia, agradecemos al Padre Raúl y nos confiamos humildemente a su patena por una intención particular de la inocencia, que también ponemos bajo el amparo maternal de Nuestra Señora de Guadalupe, así como aseguramos que sea cual fuere la voluntad del Padre, la acogemos con espíritu de hijos. Gracias Padre, gracias a Diana, recen que rezo alzo. Roberto es el movimiento de Shuenta, por eso utiliza la palabra del Padre en este acto. Roberto, una cosa linda, la oración es una lucha. Vos acordate, la oración es como la pelea entre el Jacob y Dios. Una pelea que tiene que esperar toda la noche. Y Dios lo ve, pero
todos. Esto es bonito porque a través de este modo de comunicación nos vamos uniendo en oración. Y por supuesto la oración más hermosa es la que hace Jesús en la Santa Misa. Por eso ponemos tanto las intenciones en la misa, porque es el mismo Cristo que ofrece al Padre nuestra oración. Por eso a seguir rezando, Roberto, confiando y agarrándose fuerte de la mano de la Virgen. Y quiero decirte, Roberto, que puse tu intención a los pies de San José, como lo habías pedido. Vamos a poner un tema musical. Padre, ¿usted me dice cuándo? Vamos al 5, vengo de un largo camino. Eso es lindo, todos somos peregrinos en la vida. Vengo de un largo camino. Ahí vamos con el Padre Raúl. Lo lindo del camino es que nos vamos encontrando con rostros, nombres. Esa es nuestra vida. Somos peregrinos desde que salimos de nuestra mamá hasta el momento en que partimos al encuentro de Dios. Nos vamos encontrando con tanta gente que nos ayuda tanto. Pasar como queriendo afirmar lo que
ver con la comunión de los santos. Nosotros creemos en la comunión de los santos y creemos que el cielo, aunque no lo vemos, está orando permanentemente. Y sigo quedándome asombrada por este programa, porque verdaderamente la Virgen me ha hecho un gran regalo hoy, y en un momento pensé que no lo íbamos a hacer, así que le dije a ella, vos hacé como te parece, porque no nos habíamos puesto de acuerdo con el encuentro, y lo encomendé a la madre, y ella quería que tengamos el encuentro para dar todo esto a nuestra audiencia, y usted me llamó por teléfono. Así que todo es gracia, ¿verdad? Como, y bueno, así que agradezco en el alma a la Virgen su presencia aquí entre nosotros. Qué lindo, porque todo esto es obra de la Virgen, porque la presencia de la Virgen dibujada hay como todo un misterio del amor de Dios. Y en ese misterio del amor de Dios hay esa forma tan liberadora, tan grande, de la forma libre, que es reconocerla a ella como patrona, como señora, como dueña. Cuando ella tiene esa presencia con el negro Manuel, ella toma la realidad de la esclavitud para liberarla, para demostrarnos que no es digno un hombre que sea esclavo. Pero también nos muestra, junto al negro Manuel, a su esposa, a la negra Beatriz, y a los otros esclavos negros que estaban ahí en la provincia de Buenos Aires, que hay otra esclavitud, que es la esclavitud de la esclavitud del amor, de esa dependencia tan total de aquel que ama y es amado. Es una experiencia de una atadura y de un lazo que es muy fuerte. Y entonces aparece lo que siempre Pablo habla de la obediencia de la fe. Todo esto lo va como redondeando, dándole luz al misterio de la Virgen. Cuando uno entra a caminar con la Virgen de Luján, en ese misterio que Dios ha querido mostrar en Luján, aparece ese misterio de obedecer a la Virgen. Por eso, vos hiciste lo que no deberías haber hecho, o mejor dicho, lo que tendrías que haber hecho. A ver. ¿Por qué? Porque yo he aprendido en mi vida de sacerdote que a lo largo del tiempo yo decidía qué hacía, a quienes visitaba, cómo me movía. Y con el tiempo fui aprendiendo, llevándola a la Virgencita de Luján, que la que iba a marcar los tiempos, los lugares, las personas, los modos, iba a ser ella. Entonces, aparte, hará después del 94 que comenzamos a caminar con ella por toda América, en el momento que estaba caminando la Virgen de Guadalupe hacia Buenos Aires, la Virgen de Luján quería fortalecer ese caminar donde había pasado la Virgen de Guadalupe, y empieza como a hacer crear en el corazón de esos hombres y mujeres esta experiencia del ser lingera, del ser un ciruja de la Virgen, y de obedecerla. Ella es la que manda dónde debemos ir. Y esto va a ir a, entonces, para agregar que lo que vos le pediste a la Virgen, sí, ella deseaba que yo viniera, yo iba a venir. Eso, perfecto. A eso me refería. Eso, porque ella ha querido. No. Yo soy muy insistente, pero también aprendí que el camino de la obediencia a Dios es el más rápido y el más seguro. Entonces dije, si tiene que ser, no le voy a insistir al padre. Cada vez que lo veo le voy a preguntar, no. Entonces, si tiene que ser, hablé con ella y usted me llamó el mismo día. Claro, pero pasa que vos hablaste con la jefa. Con la jefa. Entonces ella decidió que yo tenía que venir. Entonces fue armando las cosas para que hoy ella pudiera estar presente. Porque lo importante para todos los que nos escuchan, nos escriben, es que está presente realmente la Virgen.
no es solamente nuestra palabra, hay una presencia real de la Virgen. Y todas las cosas que ustedes están escribiendo, esas se van grabando en el corazón de ella. No es solamente que vamos a ponerlo en el Face, sino eso se hace oración. Se hace oración que se graba en el corazón de la Virgen. Por eso son momentos de Dios, momentos donde ella nos hace percibir que Dios es el Padre bueno que nos acompaña a lo largo de la vida. Por eso vamos a darle gracias a la Virgen en este momento. Gracias porque podemos sentir ese apapacho, ese cariño, esa ternura, esa manito de ella en nuestra alma, en nuestro corazón, que nos trae paz, que nos tranquiliza, que nos da el Espíritu Santo. La primera que da el Espíritu Santo es la Virgen, y la da por su Hijo que tiene adentro de su vientre. El primer Pentecostés es cuando ella visita a su prima Isabel y la llena de Espíritu Santo. Qué maravilla, porque es lo mismo que ella hace en Guadalupe. Nos llena del Espíritu de su Hijo y del Espíritu del Padre a toda América. Y en cada lugar la Virgen, cuando nos acercamos a ella, ella nos está dando ese Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Por eso es una maravilla cuando uno se deja mirar por la Virgen y la miramos a ella, porque ella en ese momento de silencio de nuestro corazón, como decía recién el Padre Raúl, hacernos un hueco en el alma, ella puede dejarnos adentro del hueco ese el deseo de Dios. Qué hermoso lo que dice en relación a que la Virgen es la que se presenta, es ella la que está obrando el momento, es ella la que quiere llegar a toda la audiencia. No soy yo ni es usted, es ella la que quiere llegar a todos los hermanos que justamente están unidos desde el corazón. Y Roberto nos dice, Roberto Orat Miranda, agradeceré puedas informar a la audiencia que este domingo se conmemoran 16 años de regreso a la casa del Padre, del inolvidable, querido y admirado Padre Esteban Uriburu. Se oficiará una misa en el santuario, el centro, en Confidencia. El mismo domingo 12 de octubre a las 20 horas, en Riobamba 1050, entre Avenida Santa Fe y Marcelo T. Alvear. La figura, el carisma y el don de la vida del Padre Esteban Uriburu impactó a muchos de nosotros, y la campaña del Rosario impulsada por él, con su iniciador, el hoy siervo de Dios, Joao Pozzobon, ha logrado que la madre recorra el mundo y sea reconocida como madre del pueblo. Te agradeceremos la difusión de esta liturgia. Gracias por la vida del Padre Esteban. Y nos deja su rostro, su imagen. Hay una cosa linda que quiero decirte, Roberto. En este momento se me había borrado el nombre de ese siervo de Dios, Joao Pozzobon. Él, con un cuadrito de la Virgen de Schoenstatt, caminó miles de kilómetros de Brasil haciendo conocer a la Madre. Por eso, qué lindo, bueno, en este domingo vamos a estar reunidos con el Padre Uriburu, que ya estará con la Virgen allá en el cielo, y a todos ustedes. Pero es bueno sentir que hay como una urgencia de la vida. Hay que llevarla a visitar, hay que salir a visitar, como Joao Pozzobon. Él no tuvo miedo de llevarla a vivir, llevar su cuadrito, llevarla a otras casas, llevarla ahí donde la necesita. Y entonces está en ese misterio que les vuelvo a repetir. Se necesitan miles y miles de peregrinos, peregrinas de la Virgen, esclavos de la Virgen, niñeras, cirujas de la Virgen, que la lleven. Porque ella necesita visitar. Ese misterio sigue realizándose hoy. Y así como la Virgen de Schoenstatt se vino de Alemania,
visita a nuestra Argentina, visita tantos corazones, visita sacerdotes, la Virgen tiene que seguir visitando. Entonces cada uno tiene que sentir ese llamado de nuestra Madre a llevarla. Y ahí a los lugares donde ella dice, porque aún en los lugares donde menos pensamos, la Virgen quiere ir. Me acuerdo una vez que estábamos yendo de camino por Nicaragua, nos encontramos con una familia en una terminal donde él estaba vendiendo caramelos y nos pusimos a hablar y encontramos que la Virgen quería quedarse con él. Vimos una virgencita de Luján. A los años cuando pasamos, lo visitamos y él amaba a su virgencita y el suegro de él había tenido un problema gravísimo. Pero él estaba como 5 horas de distancia donde nosotros estábamos. Y él necesitaba que la Virgen fuera a verlo, en medio de un cafetal en los montes nicaragüenses. Y me acuerdo que dijimos, bueno, si la Virgen quiere, hay que obedecer. Y ahí nos fuimos. El año pasado entronizamos en los 50 años de matrimonio de él una Virgen de Luján, ahí en el río Monte Nicaragüense, en los cafetales, y la Virgen lo había ayudado, no le había solucionado el problema de repente, como nosotros a veces queremos que sea aquí y ahora, pero con el tiempo lo había calmado, le habían hecho una gran estafa, lo habían dejado en la calle, y ha habido poquito a poco la Virgen, como en un proceso de Dios, en su corazón, calmándolo, dándole la paz y pudiendo arreglar poco a poco las cosas. Primero, la unidad de la familia, el que se quisieran, el que se ayudaran entre todos, y fueron saliendo de a poquito. Porque a veces la Virgen no hace esos milagros que nosotros creemos, viene el tsunami y para el tsunami en medio de la ola 10 metros y queda frisada la ola. No, no, esos no son los milagros. A veces la Virgen tiene procesos, sobre todo la Virgencita de Luján, procesos que nos enseñan a ir descubriendo el paso de Dios en nuestra vida. Por eso volvemos a este el siervo de Dios, João Pozzobon, que creo que es un recuerdo que me trae la Virgen ahora al corazón, porque lo leímos mucho, lo estudiamos mucho antes de empezar esta peregrinación de 8 años y nos pusimos bajo su cuidado. Realmente, que haya aparecido también entre nosotros. Dijimos la comunión de santos y Roberto nos trajo el nombre del siervo de Dios, porque donde está la Virgen están sus santos, y está Juan Diego y está todos los santos que la han llevado peregrinando en tantos lugares. Pienso en el peregrinar y que somos peregrinos de esta tierra y que tenemos que vivir como ciudadanos del cielo, ¿verdad? Y algún santo, que ahora no me viene el nombre, pero tal vez a usted sí, decía que no podíamos hacer santos si no nos acercábamos a la Virgen. No me acuerdo quién lo dijo. Ya, pero, me va a venir pero porque ya, es que tantas cosas, yo al que quiero mucho a la Unión de Montfort. Me parece que es el padre de Montfort. Sí, que él habla tan bonito de la Virgen. Sí, y en, este programa hablamos mucho de este santo, sí, de Montfort. Porque él fue muy querido y en la Redentoris Mater, San Juan Pablo II, él recomendaba que leyéramos las cosas que él había escrito de la Virgen, sobre todo la verdadera devoción de la Virgen María. Sí. Donde él habla de la Virgen dentro de todo el misterio de Dios, desde el comienzo de la creación hasta la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿No es cierto? Así que San Bernardo, otro gran benedictino, sí, habló maravillas de la Virgen. Por eso, para ir metiéndose en el corazón de Jesús y de nuestro Señor, ¿quién mejor que la Madre de Él nos puede hacer penetrar en ese misterio? Carolina dice,
Qué hermosa canción, me pueden repetir el nombre, me la quiero aprender, gracias. Así es, Padre Raúl, la Santísima Virgen María es la primera discípula de Cristo. La canción se ve que pusimos, que era la quinta, ¿no? La quinta es Vengo de un largo camino. Vengo del Padre de Raúl Canal. Yo te voy a dejar la CD para que todos aquellos que por ahí les gusten las canciones de él, se comuniquen contigo, por ahí las puedes bajar y mandárselas, porque claro. es muy bonita, porque habla de toda una experiencia de 8 años de camino. Por eso ahora vamos a la sexta del Padre Raúl Canali, que es Guarda en tu corazón. Y hay algo muy especial, que yo después de escuchar esta canción les voy a contar de la Virgen de Guadalupe. Vamos a la canción. ¿Cómo es el nombre? Guarda en tu corazón.